Oye, hoy nos traes la voz de Dani Alves. Se trata de su última declaración ante el juez, ante la juez. Habíamos leído su relato, el relato de los hechos, pero no habíamos escuchado su voz todavía. Es la primera vez que se va a escuchar su voz. Nos vamos a situar en la noche en la que una joven le denuncia por agresión sexual. Esta mujer le denuncia, él acaba detenido, está en prisión provisional. ¿Qué cuenta él? Él cuenta en una primera ocasión ante los medios de comunicación, manda un vídeo a un medio de comunicación y dice que no la conoce de nada. Después, en una segunda ocasión, dice que no hubo sexo. Y luego ya va cambiando hasta hacer cuatro declaraciones en total. La que vamos a escuchar es la cuarta. Fíjate cómo comienza para él esa noche. Él lo primero que dice es, llega antes de llegar a la discoteca, se va a cenar con unos amigos, pero antes de explicar todo lo que sucede, le dice a la jueza: señoría, yo me niego a ratificar la declaración que le hice. Mire. Pues primero no puedo ratificar mi primera declaración. Este día yo tenía una obsesión, que era proteger mi matrimonio, proteger la mujer que amo. Inclusive, pues ese mismo día, pues declaré a la prensa que no había sucedido nada, que no quería pues aceptar haber tenido una noche de sexo. Pues esa es la primera parte de su declaración, en la que viene a justificar que no dijo la verdad en un primer momento porque había sido infiel y no quería que Joana, su mujer, le pillase. Y habla de una declaración a la prensa, que es la que te digo, que mandó un medio de comunicación, en la que decía que no conocía de nada a esa señorita, y se desmiente a sí mismo. Es una contradicción, pero se desmiente a sí mismo y justifica esa contradicción en la infidelidad. Y a partir de aquí sí cuenta que se va a cenar con unos amigos, que está con ellos durante un buen rato en un restaurante y que cuando terminan, decidirse a tomarse una copa. Cuando llegamos ahí al antro, por vuelta de las 2:45 más o menos, si me recuerdo bien, fuimos custodiados a la mesa 6 de la discoteca, que es abierta a toda la sala. Es un reservado que hay ahí y cuando llegamos, pues custodiado por la seguridad, pues nos pusieron ahí por el simple hecho de que esta mesa tiene un baño. Tiene un baño y lo que explica Dani Alves es que los responsables de la discoteca le dejan siempre esa zona VIP porque, claro, él no va a ir a los baños a los que va el resto del mundo desde el punto de vista de la seguridad, para que no se paren allí con él, se hagan fotos, le hagan fotos en algún momento inadecuado. Y también explica que él está con un amigo que se llama Bruno. Bruno es su nutricionista y también es una persona de seguridad, aunque también cuando sale, para que no le hagan fotos, se suele poner delante de él para tapar el ángulo de las posibles fotos. Y de repente ellos están en el restaurante, en el reservado, Alberto, y el camarero les lleva a dos chicas. Vino el camarero, nos quiso presentar a dos chicas, dijimos que no había problema. Vino las dos chicas, que enseguida pues no, nos pusieron incómodas porque enseguida sacaron el teléfono para sacar foto y no queríamos sacar ninguna foto. Hablé con Bruno y volvimos a hacer un gesto al camarero. Y el camarero pues enseguida invitó a tres chicas y esas chicas vinieron a nuestro reservado. Así que no quería hacerse fotos con las dos primeras chicas, entiendo que para que Joana no le pillase que estaba allí con chicas, y llegan estas tres. Y aquí empieza lo difícil. Son estas tres chicas, una de ellas es la que le acaba denunciando, y así describe lo que pasa en la zona VIP antes de ir al baño. Cuando llegara ahí, pues enseguida un buen ambiente, estábamos pasando todos bien, todos nos estábamos divirtiendo. Enseguida, pues una atracción pues sexual. Una atracción sexual entre ella y la chica que, insisto, luego le acaba denunciando. Y él sigue explicando lo que sucede en esa zona VIP. Noté su buena disposición por nuestra manera de bailar, por la manera como bailaba, cómo se acercaba a mí, cómo nos intercambiábamos posiciones libremente. Y por cuestión de precaución también estábamos expuestos en la sala donde pues nos veía gente. Y fue cuando yo le dije a ella de trasladar todo eso al baño. De trasladar todo eso al baño. Mira, lo que pasa en el baño, Alves lo relata como sexo consentido, no he extraído este sonido, y ella lo relata en su declaración como una agresión sexual. Voy a obviar esta parte, que es la que finalmente van a tener que juzgar la Audiencia Provincial de Barcelona, va a tener que decidir si lo que pasa es en el baño es una agresión sexual o no, y qué pruebas hay en ese sentido, pero vamos a salir del baño, y sigue su relato al salir del baño Dani Alves. Básicamente lo que él dice es que, como no quiere que le pille Joana, le dice a la chica: voy a salir yo primero y luego tú te quedas aquí y luego ya sales tú.
Y después de eso, pues yo regresé a la sala. Le dije a ella que yo iba a salir primero y que ella se esperara porque no quería, pues vuelvo a insistir, por precaución de ella y mía, pues no quería que nos vieran en ninguna actitud ahí fuera que no fuera pues respetuoso. Y así pues lo hice. Me salí al reservado, regresé a mi posición de donde yo estaba y después pues salió ella. Supongo pues que enfadada por mi actitud. Le fue a mi amigo, le saludó y a mí no se despidió de mí. Bueno, él viene a justificar que ella se enfadó con él porque al salir del baño él se fue primero y la dejó allí esperando y tuvo que esperar ella, ¿no? Uh-huh. Para que no les viesen juntos. Es lo que dice él. Ella, sin embargo, relata una agresión sexual con violencia dentro del baño. Dice que la bofetea, que la llama con términos soeces en un determinado momento y que la fuerza. Sin embargo, Dani Alves insiste en que todo lo que pasó en el baño fue consentido. Pero ni en el reservado ni en el baño nunca me dijo que parara ninguna acción, ninguna troca de caricia, ninguna troca de baile, ni de aproximación, ni ella ni sus amigas. Cuando salen del baño, la joven saluda a Bruno, habla con él, se chocan las cinco, no mira a Dani Alves, no cruzan la mirada, no hablan con él. Ella se va con una amiga y entonces en la salida, en el pasillo de la salida, se pone a llorar. En ese momento le relata a su amiga que ha habido un momento en el baño de agresión sexual. La ven llorando los miembros de seguridad del Sutton y entonces lo que hacen es rodearla, le preguntan y mientras tanto Dani Alves ha pagado la cuenta y dice que sale muy rápido por una cuestión de seguridad, porque siempre que va a lugares como este, para que no le paran, para que no haya ningún problema, pues suelen salir rápidos y dice que no ve a la joven. Y siempre salimos con paso acelerado para evitar pues cualquier aglomeración en la salida y no la vi en la salida. O sea, dijeron que ella estaba ahí en la salida, pero yo no la vi. Y si la hubiese visto ahí en la salida, pues lo hubiese parado para preguntar qué le había pasado. No la ve, no le pregunta lo que le ha pasado y estamos en la siguiente situación. Dani Alves en prisión provisional, a la espera de juicio que probablemente se celebrará a finales de este año o principios del siguiente. No tiene pinta de que vaya a salir de prisión. La jueza de instrucción cree que hay riesgo de fuga. Y tendremos un futuro juicio. De momento, Alves es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es un Estado de Derecho en el que vivimos. Y veremos qué deciden los jueces, porque finalmente lo cierto es que hay dos declaraciones contradictorias entre la joven que le denuncia y Dani Alves. Los dos dicen cosas opuestas entre ellos y va a tener que ser la justicia quien dictamine quién tiene razón y qué es lo que pasó en ese baño. Lo contaremos aquí en COPE. Nacho Abad, muchas gracias, amigo. Un abrazo.